La reserva y te tocó entrar, también es lindo comer tipo para vos en lo personal. Sí, el otro día me tocó bajar y por suerte pude convertir en reserva y bueno, tenía que estar preparado por si me toca hoy. También importante poder entrar y que Banfield gane, pero es distinto, ¿no? Un Banfield que gane de local y de visitante le cuesta bastante. Sí, es más difícil porque, bueno, cada uno en su cancha creo que se hace un poquito más fuerte y creo que por ahí se hace un poquito más difícil, pero hay que estar concentrado tanto de local y visitante. ¿Qué te dijo Falcione al ingresar? Que estire la cancha, que le dé movilidad, que le dé opciones de pase a los volantes y que lo acompañe a Darío. ¿Es casualidad que este Banfield esté arriba peleando el torneo? No, creo que no, creo que venimos haciendo un esfuerzo grande y nos merecemos estar ahí. Estamos en 2-0 tranquilo, se relajó Banfield y ahí vino el susto. Sí, un poquito de susto tuvimos. Creo que, bueno, es normal, creo que haciendo el gol ellos iban a venir, pero hay que estar tranquilo y liquidarlo. Bueno, vino tu gol como para enfriar las cosas. Sí, por suerte contento por poder marcar y sumar. Sumar minutos. Sí, es muy importante para mí sumar minutos, así que estoy agradecido. ¿Qué sensación te va después de meter un gol en un equipo que quizás no tiene tanta rotación? Contento por la oportunidad, pero sé que hay que seguir trabajando, que quedan 4 finales y hay que afrontarlo de la mejor manera. Claudio, ¿qué significa para vos este gol, ya que vos estás acostumbrado a hacer goles, ¿no?, en reserva? ¿Qué significa este gol en primera? Y en primera es otra cosa, es algo muy lindo, creo que es lo máximo, para mí el gol es lo máximo y contento porque, bueno, el gol sirvió para el triunfo, así que muy feliz. ¿Y vos cómo te sentiste en el partido? Y me sentí un poco ahogado, entré y corrí para todos lados y al principio me ahogué un poco, bueno, después del gol me tranquilicé un poco, pero creo que me sentí bastante bien, pero hay que seguir.